¿Cuánto va? No sé, no sé. Es la última fecha, amigo. ¿Y? Todo el año le metí a León Núñez, viene ahí. George. ¡Qué barro solo! Re atrevido, Leo. ¿Te da doliendo? No tengo nada. Sí, pero no quiero. Me hace darle la espalda, amigo. Tipo, no es como que vos podés tener la cámara ahí y bajás. Los brazos, yo tengo que estar ahí todo el tiempo sentado de rincón. Y ahí, amigo. Ya lo intenté, Es como hacer esto, ¿verdad? Sí, con esa cámara, sí, olvídate. Esto es un. Así tengo que estar, sentado. Es una re difícil grabar con esto. Sacrificio tan bueno.
Maldito fotógrafo que sabe cómo sacar la foto. Dale la birra. Me cansa mucho tener el cargador portátil. Me cansa mucho sostener el cargador. Estoy cansado. No veo, venga. Ahora. Gracias por la nueva.
antes acá nada. Te va a re levantar, amigo. No te va a raspar, te va a levantar de uno. Y puede ser, qué sé yo. ¿Allá? Allá. O recheto. Pero no sé si se la levantaron. ¿No, no la agarraste? No, porque están poniendo personas en la vergüenza. Este pibe más raro que hace delante de la cámara. Esperá, te iba a decir algo, pero mejor cuando aleje la cámara. ¿Qué pasó, Gizzi, también? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Ah, está empezando fresquito, ¿viste? Sí, está lindo igual. Se había repasado. ¡Hola! ¡Medio! ¡Ah, está bien! ¡Vamos, Fabri! ¡Vamos! ¡No se corrompe! ¡Vamos! ¡La concha de más parada! ¡Se me va a caer el pantalón, boludo! ¡Tranquilo! ¡No, amigo! Qué tarado, ¿no? ¿Cómo le fui a hablar sin querer? ¿Cómo le dije, hola Angie, cómo estás? Te extraña, le ponía. No, igual que la viste. Sí. Uy, le hace el cambio, fue. ¿Te acordás? Se redujo. Ah, o sea, ahí ya se rompió. Yeah.
Dale. Que se armaba un fondo. Qué feo que soy, amigo. Ay, qué feo. Ay, no. Mierda. Bueno. Por eso filmo. ¿Cómo le ponemos eso? ¿Dónde está eso? Arriba. Acá, ¿no? Sí, está arreglando, amigo. Borrá eso, amigo. ¿Cómo le pone? Es una cascarita. ¿Sabes por qué ese, el equipo se llama Pecho Corner? No. Cuando esté cerca sería así. Cuando esté cerca. De la que sea, pero de la que sea, está bien, una Heineken, 70 pesos en el club, ¿qué más querés? ¿No? ¿Qué más querés, boludo? A eso creo que es por 100 o 110 la. Ah, de última. No, ah, igual después la tomamos. Después la tomamos, pero no, le pongo una capucha y tapamos la pelota. Con los trucos, ¿no? Está lindo el partido, no hago que sigo. Ni silla ni veo nada. Se la sacó del culo. Ya está por el arco.
no llegar acá. Acá. Bien, no llegar. A la banda de Lucho. Aquel, véale, el travesaño de aquel. Amigos, no, se me re sacaron esta pluma, ¿eh? Si ¿sí, no? Mal. Leo, después sacan una foto a Coco y a mí. Pero con vos no. Ay, sí, cómo te vienes. Yo tengo una con vos cuando hice de AR. Ah, es verdad. Yo tengo foto con vos, ¿cierto? Y nunca la subiste, Ladri. Ah, sí, que la subí. La subimos, Ladri. ¿La subiste vos? Yo subí a Instagram. Bueno, pero qué grande pluma. Oh, es el último partido, apurado. El último tiempo. Es re largo el primer tiempo, ¿no? Vos decís que no, yo vi que la 8 y 5 arrancó. ¿Qué? No me diga. Además, yo le estaba haciendo señas a cortar la máquina, pero ahora. Uy, casi agarré esto para sacar fotos. Algunas cuantas. Me faltan. Había eliminado la tarjeta. Borró unas cuantas. ¿Sabes cómo me pagaste el sueldo, amigo? No me gustaron un par y las borré. Che, Fede, ¿no lo vimos? Está, se había ido a la puerta, me dijo. Sí, bueno, no estaba. 3:43. ¿Sí, no? Sí, mirá. A ver, ¿cómo se ve usted, señor? Estoy pensando en lo que voy a comer el 24, amigo, no sé qué onda. Tengo un hambre. ¿Y el también? ¿Eh? ¿Y que el también no sé? Y seguro hagan. ¿Sabes que yo nunca probé? Oh, bien. Es lo mejor que hay. Pero no le mandes tanto, no. Y ni tampoco para escabiar tanto atrás de eso. Tampoco probé canelones. ¿Eh? Eso. ¿Canelones nunca comiste? No, pero comí comida judía. ¿Cómo no comes canelones, amigo? Ah, pero canelones puedes comer cualquier día, corte y te tenés. Claro. No sé. Sí, pero igual, nada de eso. Bueno, yo te voy a preparar canelones algún día, amigo. Vamos, voy. Teniendo palazo, corte. Lo prometo. Me prometió, está de testigo. Yo te dije lo del guiso y te lo hice, amigo. Las pizzas también te las hice. Sí, el guiso, ¿eh? Nada, no. No, bueno, mal ahí por vos, amigo. Sí, sí, me revuelvo el guiso aquí, no quiero saber. Claro. No quiero saber. Él me está... No. Te estás hundiendo vos solo. No, amigo. No, es que... Después se te rico, bro. ¿Qué? En el balcón. Viste, qué noruga. Ya, agacha la culpa de un amigo. Los había invitado, estaba cuidando una casa. Viste, le está contando y todo. Y... Y yo lo puse en pedo a un pibito. Y se ve que había un amigo que escabió ya antes. ¿Cómo que escabió? Si yo lo puse acá conmigo. Y... Y nada, después fueron a la casa. Y encima era la última noche que yo me quedaba ahí. Después de la madrugada ya venían los dueños. Oh. Y agarramos y fumamos uno. Y nada, el pibito ya tenía cara que no se sentía bien. Y de la nada desaparece. Claro, después se va al baño, se sentía mal. ¿Para qué? Yo en una... No, él agarra y sale afuera del balcón. No, mentira. Primero fui a la cocina y veo una sombra. Que tenía... La cocina daba para el balcón. Sí. Tenía una sombra medio difuminada. No, yo estaba... Digo, che, ahí en el balcón. Después digo, che, Kevin. Yo estaba sentado... No. Yo estaba sentado en el sillón, re lobo, ni bola si había salido, qué onda. Claro, después cuando él me dijo, dijo, no puedo creer. Quebrado todo el balcón ahí. A las 5 de la mañana limpiando el balcón, todo así, encima no era un poquito, era. ¡Qué hijo de puta! Y después entra re tranqui, chaval, riéndose. Pero ya está, yo hice lo mío. Solo vino a hacer esto acá, en mi casa. Pero cuando vinieron los dueños, yo ya había limpiado todo. Va, limpiado, había tirado toda la vereda. Igual. Después el portero se encargó de limpiar la vereda. ¡Qué bronca! Encima el último día. Yo estaba re bajo y me comí toda la olla de guiso. No, porque está re tranqui. No, todo y... No, 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 no
Claro, andá sin miedo. Andá al cualquiera. Tipo, no te voy a decir nada, si te sentís mal, bueno, andá al baño, tranqui, no pasa nada. Si te sientes mal, bueno, andá al baño. O por lo menos avísame a mí, no que Coco se tenga que ver por una sombra y se... O que yo me lo... Por una sombra, yo por bajonero, mirá la cocina, ¿no? Mal, casi la cocina. Bueno, no tenía nada bajo, para bajonero en la ladera, Gil. Estoy esperando esa cerveza, ya. Amigo, estos son los últimos minutos de Liga Núñez del año. Ay, estoy muy emocionado, mirá. Sí. Madre, mucha emoción, cortalo ahora, amigo, ya está. En una promoción, si empatan, penales. Van empatados. Están empatados. 1-1. Por eso te pregunté, boludo. La verdad es que había tenido por todos lados, amigo. La realidad. Se rompió la cámara. Cambio, juez. Re serio encima. Re, claro. Hacelo. Está chequeado esto, ¿no? Ay, Dios. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Todo desalmado. Aparte le pusiste más seria, tío. El chabón se dio vuelta re serio. No era la primera que se lo daba. Ah, no era no. Que le dijo entonces. Ya te ves, se puso el silbato en la boca. Sí, le cortaba una jugada. Si frena, se toca el pito y frena, se pule todo. Sí, por eso estaba esperando eso, ¿no? Una lateral ni nada. Aparte nunca se me ocurrió, boludo. Siempre dice. Tenés que tocar tu plato, boludo. Organizador, oh, se enojó. Oh. Organizador. Nunca en toda la liga. Al frente, ¿qué onda? Está enojado. ¿Qué pasa que no miro para acá ahora? Está de vuelta. ¿Qué? No. No, ya terminé. Metan un gol, por favor. No, yo me quedo hasta el final solo porque se me olvidó. Esta noche está bien. Atrevido. Charno cabe. Oh, guacho mi espalda.
el último partido, lo tiene que hacer. Si no me voy a quedar con la gana, ¿verdad? ¿Por qué fue tiro libre? ¿Fue piso o falta? No, fue falta. Entonces está bien, vale. No, pero es. No, ellos dicen que se puso delante del arquero. Claro, que están diciendo que te llegue todo un metro. Estaba re libre. ¿Qué iba a hacer ascenso de descenso, no? ¿Eh? ¿Ascenso de descenso? Claro. La verdad que no sé, no da ni idea. El blanco. El blanco pierde descenso. Esta noche la sí, gracias. A ver. ¿Me la podés mandar así cierro la fecha con esa? No. ¿Está esa qué foto? ¿Para hoy la noche? Así la subo el estudio. El infrarrojo, si habré pasado tema por infrarrojo. Ese está pegado. Ah, no,
profesor. No le dejaba hacer el cambio, viste. Está para jugar un partido de 11. No, la verdad que no. Sí, yo estoy tomando. Claro, con ese golpecito en la pierna me está empezando a darle. Mirá. Ay, ya. Me duele un poco eso. Rodillazo y después pelotazo. ¿Completaron? Sí, fue Leo el pelotazo. Para mí fue Leo. Fui yo, amigo, fue Olivia. Por eso te dije, uy, la reventé. Perdón. ¡Vale, la corta! Sacrificio de campo. ¿Qué pasa? ¿Qué la pelota? Ya le estás editando y dices una máquina, ¿vale? Recién ahora está volviendo. Ahí te paso la foto de... Igual tenemos que tirar el mío, mal, ¿no? Ay, dale, son 5 minutos. Hace una hora está de día, ¿eh? ¿Mm? Hace una hora está de día. Re grande. Sí. Ya estamos en verano, amigo. Sí.
Si se empaña la pantalla no pasa nada, boludo. Y los que no se conocen, ¿no? Sacrificio rock and roll. Sí, ahí te la mandé. ¡Alba! Mencioname, no se va a dar. ¡Saf! Comieron todo, ¿sabía? Él sigue cerrando la boca. La carita, la carita. Pega bien, devuélvale de todo lado. Tranqui, 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 tranqui. Vamos. ¡No!
Vos sabés. ¿Cuántos penales son, Fede? ¿Tres? ¿Cinco? Venga, amigo, amigo. ¿Cuántos, Santi? ¿Tres? ¿Tres? Tampoco nos vamos a quedar hasta la pata mañana acá. Sí, tres penales. Leo. ¿Este? Sí, hacemos el entero, ¿no? Para que vos quieras. Bueno, acá. Dale. Y estamos cerca de la salida cuando terminemos. Pateo yo primero igual. Nah. Ahora siempre tengo un error. Acá no es el punto, ¿no, Fede? No, es el... Es un poquito más para acá. Claro, mirá, ¿dónde estoy yo? No, acá. No, acá. Este, y segurísimo que saca el medio. Un poquito. Para mí es este. Para mí. Para mí es acá. Bueno, pero yo mando acá. Pará, Coco, a ver qué dice. ¿Cambio juez? Qué atrevido. Vamos, muchachos, capitanes. Últimos momentos de Liga de Núñez en vivo. Hasta el año que viene. Último, gracias, Augusto. Último este año. Último muchos equipos día. Están conformes con tu trabajo y lo demuestran en las redes sociales. Equipos como Peluca, Deportivo Pecho Córner, Maipú. Es todo un laburo. Está Gorducha Dortmund. Saludos, muchachos. Felices fiestas. Oh, el niño mimado. Liga Núñez. Me cagaron la foto, me cagaron la última foto, amigo. Esa era la última foto. Es un fotón. Te felicito, Coco, laburaste excelente, amigo. Gracias. ¿La caja navideña? ¿La Aguinaldo? ¿Qué onda? Cuidado, ya empieza. No, para, ahí. Esta mañana re nervioso.
con Regil. Si mete, tiene que meter eso, ¿no?